Como un crimen de Estado fue calificado por la Organización Femenina Popular OFP, el cometido contra Lady Joana Tres Palacios Rojas ocurrido recientemente en la ciudad de Barranca Bermeja. Es un feminicidio más que engrosa las estadísticas en este país, en esta ciudad, y que pues hacemos un llamado a las autoridades, ¿no?, a actuar en competencia de acuerdo a la dinámica que se tiene en el municipio, pero también en razón a la ley, ¿no? Tenemos la ley 1257 que habla muy claro de la protección de la vida de las mujeres y pues desafortunadamente esto no se logró. Denuncia la UFP que la víctima fue sometida al viacrucis de las rutas de protección, las que no fueron efectivas. Joana Tres Palacios fue una mujer que tuvo confianza en la institucionalidad, que agotó como todos los recursos legales para que protegieran su vida. Entonces una mujer que no se negó a ir a la fiscalía y plantear su situación, que estuvo en la comisaría buscando ese apoyo, que fue a la policía, que nosotras como organización la acompañamos y hablamos con todas las entidades y todo, pero desafortunadamente pues algunos funcionarios no actúan en competencia, algunos funcionarios no le dan la importancia que tiene y el valor que tiene cuando una mujer se atreve a denunciar. Cuestiona la organización igualmente el papel de las EPS en esa ruta de protección. Y esos 3-4 días es para que la alcaldía, la secretaría de gobierno, la oficina que tenga esta asignación, esta competencia, la comisaría de familia, haga la gestión y el trámite correspondiente con la EPS. Y a partir de ahí, pues la EPS asuma como esa responsabilidad que debe y que está contemplada como parte de salud, como parte de todo lo que tiene que ver un problema de salud pública, ¿no? Que es la situación que se presenta con las mujeres. Pero entonces normalmente a veces no se tienen esas estrategias, no se tienen esas formas y entonces decimos vamos a ver si la EPS responde, vamos a mirar si no sé qué, y ahí es donde está el error. Exige la OFP se adopten las medidas urgentes por parte del Estado para la atención oportuna de las víctimas de violencia de género.